porque Liz ya conoce justamente de cultura, porque tiene experiencia tanto en la parte administrativa como en la parte de gestión de recursos y también en la parte de cultura. Obviamente, pues cada cabeza es un mundo, hay muchas recomendaciones. Quienes se dedican a la música siempre proponen que sea alguien que se dedique a la música que esté como director. Quienes se dedican a las artes plásticas proponen a alguien de las artes plásticas. En fin, yo creo que todos son buenos perfiles, todos son respetables. Sin embargo, necesitamos a alguien que conozca de administración, de gestión de recursos y que conozca el gremio, y creo que Liz cumple con los tres conceptos. Entonces yo felicito al consejo por el nombramiento que hice. Yo mandé la terna, escuché a los consejeros, de hecho algunos de ellos fueron propuestas de ellos, y quienes deciden son el consejo. Entonces felicitar al consejo por la decisión que tomó, y que bienvenida Liz a trabajar por esta ciudad, a trabajar en equipo, porque aquí la intención es que